Pero ojalá que Díaz-Canel pudiera ver que todavía el municipio de Regla está en el piso. La comunidad tiene cultura porque también la religión es cultura para nosotros. But in Cuba, the corals are still very healthy, some of them incredibly healthy. ¿Será que eléctrica de Arroyondo la hacen? Que le pasan por arriba y la toman. Esto vale reclamando ya. La república bien organizada debe ser una federación de municipios. Lo que pasó entre mi abuelo y yo fue que nos quedamos solitas aquí porque mi esposo había ido a buscar al niño, al otro niño del tamaño de él, a una fiesta. A él lo cogió en la calle y me cogió aquí adentro. Yo sentí el ruido y cuando me asomo en la puerta que voy a cerrar no me dio tiempo. Me tiré arriba de ella para salvarla. Y vinieron los tanques y nos cayó arriba las dos. Y por mucho que quise protegerla no pude. Ya de ahí no me acordé de más nada. Me dijeron que me encontraron hasta en la calle. A ella le dieron 18 puntos y a mí 21. Y mi abuela quedó, que antiguamente ella caminaba a la casa, iba al baño, comía sola, lo hacía todo sola ella. Pero ahora, por gusto, ni conoce, ni habla, ni camina. Esta casa, la verdad es que no tengo por qué quejarme. Porque ya yo cogí en mayo ya, yo ya la cogí construida ya. Y ni una gotera, nada. Nada. Vaya, la verdad que lo hicieron, a como yo vivía antes, a la hora. Una atención maravillosa, la verdad. Que tuvieron, trabajaron rápido, ante los 2 meses ya estaba la casa ya. No me han dado nada. La iglesia me dio una cocina de gas y una reina. Me dieron una batidora para mi abuela, para batirle la comida, porque ella te come la comida batida ya. Y ya, y un ventilador. Todos estamos sin nada. Es lo poquito que nos han dado la ayuda de la iglesia, que es la que nos ha ayudado, porque del gobierno todavía estamos en espera que dice que nos van a dar. No sabemos lo que nos van a dar. Y bueno, la demora de la casa ha sido porque, bueno, como mi hermano ha ayudado a toda la brigada a ir terminando las casas, han ido de casa en casa para ir adelantándolas todas. Y como él es albañil, él tiene su trabajo, lo que pasa que bueno, desde que está el tornado está aquí porque está cooperando con todas las casas. Después de los 3 meses del tornado, vinieron y me demolieron una pared y me le pusieron los bloques. Yo iba a Poder Popular y me decían que mañana, que pasado, que yo hablé con esta brigada ahora de Juan Antonio Mella, si me podían hacer el favor de hacerme este trabajo, que estamos apretados. Tengo mi mamá enferma con demencia, tengo un síndrome y un niño de 1 año. Y además viviendo una vecina al lado, que se, la casa de ella también se le demolió completa, nadie la supo recoger, el gobierno no vino a llevársela ni nada. Entonces bueno, yo tuve que brindar mi sala a pesar de que estábamos apretados porque estamos viviendo 10 personas allá abajo. Nos iban a acostar a dormir, ya de pronto sentimos como si fuera un avión, eso parecía un avión que era lo que venía a estrellarse contra el edificio. Y ya me dio por mirar así por la ventana y cuando vi era dando vueltas y rojo eso sí, y el agua recta así para arriba de nosotros. Cuando miro, le digo a ella, mira, ya viene ya la tempestad y cierro rápido la ventana. Y entonces de pronto los cristales empezaron a reventarse todo. Yo empiezo a buscarla a ella y ella estaba, ellos la hacían, no sé, muerta, no me respondía. Y el aire la tenía levantada así, tirada contra la cama. La saqué con un pedazo de, bueno, abajo de escombro que tenía arriba. Y ya me dice, no, estoy bien, estoy bien. Ya cogí, la tiré, la hice así, nos esquinamos en un pedazo de meseta que nos había quedado nosotros metidos abajo ahí, porque todavía. Y ya esperar a que nos sacaran después. Ya tenemos donde vivir, por nuestros medios, como hemos podido, con la ayuda de un vecino, con la ayuda
tenemos una cama, porque estuvimos más de 4 meses durmiendo en el piso, hasta que más o menos no se puede estabilizar, porque mi esposo lleva 7 meses sin trabajar por una lesión que tiene en el brazo. Y entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder hacernos de, por lo menos, de esas cosas básicas? Como ves, la casa pintada ya está, con el techo arreglado, que sí, un agradecimiento total. Y el gobierno, bueno, nos dio unas colchonetas finitas de esas que también se agradece al principio. De ahí para allá, todo lo que hemos recibido aquí ha sido ayuda de cuando los artistas vinieron, cuando venían las personas donando cualquier cosa. Todavía estamos sin agua, que la cisterna tiene un problema y subimos agua por una manguera el día de agua. Se nos iba a dar el frío, o dar, o por lo menos nos iban a ayudar con el frío y el televisor, que esperaron hasta que se terminara el apartamento, que se nos iba a dar. Y aquí estamos esperando, porque dicen que ya los fríos que habían en el gobierno de Herrera, que ya se dieron. Así que no, nosotros por lo menos hemos perdido la esperanza. Y trauma todavía tenemos, porque de esto no sé, este trauma no sé qué tiempo durará. Yo me estoy atendiendo con psiquiatría. Igual que al niño lo tuve que llevar al psiquiatra. No hemos sido visitados por, que uno lo que quiere es que te visiten para ver, mira ahora qué te hace falta. La fuerza hay que sacarla, hay que ponerla, porque ya de aquí en adelante lo que nos queda, lo que estamos viendo por el abandono que ha habido total, de que nadie más ha venido a ver qué nos hace falta. Ya eso, la autoestima te la baja. Cuando uno se ve sin nada y esperando y nada, pues por supuesto que ya uno tiene que decir, bueno, si no me van a ayudar, por lo menos tengo que tratar de hacerlo yo. Pero ojalá que Díaz-Canel pudiera ver que todavía el municipio de Regla está en el piso. Entonces lo otro es que tener cuidado, porque de un momento a otro, un monte de eso, estás a tu solo, andas con otro y te coges un poco de una manada y te mata. The coral reefs that I fell in love with as a teenager in the Florida Keys are 90% dead. So Cuba can be a living laboratory for us to understand why these corals are so healthy and to learn from them. Acocán en Yoruba significa corazón, y la comunidad en la que trabajamos es una comunidad que tiene la religión Yoruba muy arraigada. Nuestro objetivo es crear espacios creativos, participativos, para desarrollar la comunidad de Los Pocitos. El barrio es un asentamiento informal, es una comunidad que creció de manera espontánea, sobre todo por personas que han venido del interior del país, ¿sabes? Que es una comunidad rica, porque en un mismo espacio hay muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces ha sido una comunidad que tradicionalmente ha sido marginada, ¿no? Y entonces a veces las personas no tienen ese sentido de reconocer su riqueza, sin embargo es una riqueza extraordinaria. Los niños antes se iban para el río, su juego era tirar piedras. Y ahora tienen un horario en el proyecto, tienen un aula comunitaria donde pueden llevar a la práctica sus talleres. El proyecto Cocán se fundó en el 2016, primero como un proyecto de extensión universitaria del Colegio San Jerónimo de La Habana. El proyecto inicialmente hacía talleres de capacitación con los niños, pero actualmente trabajamos temas de empoderamiento femenino, de los emprendimientos, y sobre todo estamos alineados a los temas de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces promovemos acciones que desarrollen de manera integral la comunidad, sobre todo que tengan un enfoque creativo, participativo y solidario. Esta comunidad tiene cultura, porque también la religión es cultura para nosotros. Sobre todo hay una muy particular, que es la Sociedad Secreta Bacuá, con la cual hemos hecho una alianza espectacular, y ellos nos dan los templos para que hagamos eventos, talleres, temas de capacitación, y también nos ofrecen su conocimiento, a veces son escuelas. Soy un líder del juego mío que se llama Isumefo, el templo. Fui el primero en brindarle al proyecto un espacio cuando no había casa. No tenían lugar, no tenían dónde funcionar, y le abrí las puertas de mi templo, porque es un proyecto, repito, que apruebo con los pies y con las manos. Para ellos ha sido también una oportunidad de visibilizar realmente los valores que ellos quieren promover, ¿no? Porque hay ideas erróneas, quizás, interpretaciones diferentes a lo que ellos realmente quieren que se conozca de ellos, ¿no? Entonces ellos
a cambio de lo que piden eso, visibilizar, y entonces actualmente nos dan un gran apoyo de todo tipo. Ha sido una transformación a la comunidad, donde ya se está viendo el cambio, la sociedad ha aceptado el proyecto, que era lo que me preocupaba, que la sociedad aquí un poco defiende sus intereses religiosos, históricos, y ya tiene una interacción con el proyecto, ya el proyecto se siente sociabilizado con la comunidad. Eso es lo que más me ha importado. Yo, que soy integrante del grupo Paso, y me gritan, ¿y la pintura para cuándo? Porque ellos ven que han cambiado. Muchos no tienen la posibilidad de tener, por la parte económica, una pintura para embellecer su hogar. Y gracias al proyecto están viendo el cambio. Lo hacemos para embellecer la comunidad. Es una forma de que sea atractiva y que atraiga a personas para que puedan conocer este espacio y también para que la comunidad se enriquezca cuando se consume en las cafeterías de por aquí. Lo tenemos, esa zona de la escalera la tenemos como un futuro corredor cultural para que todas las personas de la ciudad y de otros países vengan aquí a consumir lo que existe aquí en esta comunidad. Este proyecto ha sido una explosión para el barrio, porque ha cambiado, más alegre. Los muchachos tienen más motivación. Veo un movimiento especial en el barrio que vaya, estoy maravilloso. Y él, cuando vio que me paré, se mandó para arriba de mí, le eché los perros y me tiré en el piso y me corrió como por ahí así. Y se fue los perros dándole dientes y él pripea que es. Si no me ripe. El municipio es el lugar donde debería desarrollarse y realizarse la democracia. La democracia para nosotros es algo incomprensible porque la vemos siempre como un acceso al gran poder político. Cuba is unique in its Law 81 of the environment is a requirement to use the principles of environmental economics in decision making. Environmental economics means you're putting an economic value on the natural ecosystem, something that here in this country we never did until recently. The environment was free to dump your waste into, free to extract resources from. And so the idea is to make better decisions by including a value for the environment. Cuban coral reefs are much healthier than the rest of the Caribbean. Some of the reefs that I've seen along the Cuba's southern coast are healthier than the reefs that I remember in 1974 from the Florida Keys. It's incredible. It's like a living time machine, as I've called it. But some other reefs do show signs of degradation. They show signs of stress, which means they're covered with algae. Some of the corals are dying. We believe that's an effect of overfishing, but we still need to do research to understand that. But we know we're in a race to, not just in Cuba, but worldwide, to rescue corals. Since 1970, we have lost 50% of the corals in the Caribbean. It's tragic. And this same percent is about the same percentage worldwide. One category is local impacts, the other is global impacts. Of course, we have global warming. Corals are sensitive to hot water. We have acidification. The oceans are becoming more acid. That's
a result of carbon dioxide mixing with seawater, and the structure of coral reefs is calcium carbonate. So they are literally dissolving into the sea. On the other hand, at the local level, in the United States, in other Caribbean countries, the use of fertilizer, industrial farming, that nutrient, those nutrients do exactly the same thing in the water that they do on crops or on grass. They promote the growth of plants and algae, and that algae can smother the reef and kill it. And we've seen that around the world. But in Cuba, the corals are still very healthy, some of them incredibly healthy. The coral reefs that I fell in love with as a teenager in the Florida Keys are 90% dead. So Cuba can be a living laboratory for us to understand why these corals are so healthy and to learn from them to restore corals elsewhere, but also to help protect Cuba's corals and keep them healthy. Jardines de la Reina is one of the best examples. It's not the only example. It really points to the fact that this story in Cuba is complex. Part of it is, as people have described it, an accident of history. It just happens that Cuba has developed much differently than the rest of the world. Cuba has protected 25% of its waters in marine protected areas, many of which you're not allowed to fish in. And Jardines de la Reina is an example of that. One of the best examples is a project in Cocodrilo in the southern part of Isla de la Juventud. And the project is called Red Alerta. What we're trying to do is find environmentally and economically sustainable alternatives for the community and provide economic incentive for them to protect their corals. One of those alternatives is ecotourism, bringing people in to enjoy the natural environment and providing economic incentive to protect the environment. If Cuba follows the lead of the rest of the Caribbean, including the United States, they're going to end up with the same result. They have to learn the lessons of history. I think many scientists in Cuba understand that. At the same time, there's great pressure for support of the Cuban economy. And one of the best ways to achieve that is through mass tourism, through industrial farming. These have great dangers for Cuba's environment, especially coral reefs. We have a very difficult situation with our administration right now, and Trump's clearly anti-Cuba stance. Fortunately, the work that we do falls under a license that hasn't been affected, which is professional research. And that's the good news. The bad news is that it's harder for us to raise money. Many of the foundations, given the political climate, are afraid to invest in Cuba. The Cuban government has been very cautious under the conditions of a Trump administration. So it's been very hard for us to push projects forward during this time. And it becomes a circular problem because if we can't demonstrate results, we won't get additional funding from the foundations. And that's exactly what's happening right now. Conservation is about helping communities solve problems in their communities. It's something that we forget about, but it's so important. Conservation is about people. And that's something that I feel optimistic that in Cuba, we have a lot of communities where people really want to do something. They want change. There are great ideas, and we're just there to support them. Mm-hmm.
En Cuba hemos tenido problemas que se han arrastrado localmente, municipalmente, en un lugar durante 30 años, 40 años, porque no le han preguntado a la gente dónde poner el dinero. Afecta a muchos campesinos, los que están cerca del monte. El problema de las cañas también, nosotros hemos pasado hasta 3 días metidos en los cañaverales ahí, cogiendo animales de esos salvajes, porque han hecho daño hasta el Estado en el problema de la caña. Emigran. Ellos uno los corre aquí en poner ahí en el monte de Altagracia, y ellos cogen y se van para allá, para los montes de acá abajo. Los azotan allá, se van para otro lado, migran. Y a campesinos también que lo han atacado. Eso no, esos bichos son peligrosos. Y hay por montón en casa. Esos animales silvestres, eso. Para amarrarlo, uno los amarra, pero tenemos que andar, si andamos un grupo, tenemos que hacernos pareja. Porque ya cuando uno los amarra, sí, tiene que amarrarlo el otro rápido. Hay animales que hemos tenido que tener por matadero y hasta cortarle los tendones. Los mejores caballos los han muerto aquí, esos animales alzados, ¿ves? Porque yo amarré uno allí en la presa, llegando a la presa, que le pegamos seis caballos. Cada vez que se abatía por ahí para allá, llevamos los caballos de arrastre de para allá. ¿Ves? Hemos tenido que destendonarlos también, porque son animales muy corpulentos. La cerca eléctrica de Arroyo Hondo la hacen, que le pasan por arriba y la tumban. Esto vale reclamando ya. Entonces lo otro es que tienes que cuidar, porque de un momento a otro, en un monte eso, estás tú solo, andas con otro y te coges un poco de una manada y te mata. Y ellos se quedan en el monte y ya te pasan 2 o 3 días y ya que son el diablo, ya lo que hay, ya no es tren en la sangre. Ellos no son de corral ni nada de eso. Y cuando yo iba por allí, me acordé del alzado, yo no me acordaba ya de que ese desgraciado andaba metido en el grupo. Y lo vi como de aquí a la cerca ya así. Estaba parado mirándome. Y yo me paré y miré, pero mira, la mata más cerca que me quedaban era esta. Y yo, ¿por dónde corro? Ahora. Y los perros andaban conmigo. Y él cuando vio que me paré, se mandó para arriba de mí, le eché los perros. Y me tiré en el piso y me corrió como por ahí así. Y se fue los perros dándole dientes y él pripea que es. Pero si no me ripe, los bichos son peligrosos. Ahora, si lo deja a la merced de ellos, sí son salvajes. Cogen un lote, de ejemplo, de mata de plátano y lo derrumban al momento. Lo que ellos cojan, haciendo daño todo el tiempo. Ahora, si lo coge a la mano y lo tiene, se cuenta ahí, es una maravilla ese ganado. Incluso es mucho más fuerte que el otro. Un buen manejo es lo que determina con ese ganado. Que usted lo tenga siempre a la vista. Que ellos no anden dispersos por ahí. Que habían 600 y pico de búfalos. Nosotros teníamos 600 y pico. Pero se han vendido una pila de búfalos. Entonces el sistema de pago de ellos no es. Todavía no se lo han aprobado. El sistema de pago de la leche de ellos no está aprobado todo. Y el sistema de la carne, no quieren pagarle por la carne. Y la carne está al 247%. Entregamos la carne de búfalo. 300 y pico de pesos todos los meses ya. Debe salir nosotros. Y trabajamos todos los días. Por eso nadie quiere venir. Nadie quiere trabajar aquí, por eso que está esto así.
Y tú haces convocatoria para que venga y tú, bueno, y dices, ¿qué va, compadre? Para allá no me meto, y yo, a pasar trabajo allí. ¿A Gerardo lo ocupan? Y no pagan. Y es que no, ya no hay guardia, no hay... No es fácil. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Una mujer. Te fuiste del parque, papo. Así mismo te quedaste esta noche. Pero de verdad, hablando en serio, ¿qué le hace falta a un municipio para mantener los servicios? ¿Tú crees que un país como este, una autoridad municipal, pueda mantener los servicios públicos, un país? Bueno, pudiera. ¿Qué tenemos diferente a nosotros aquí? Para no tener un municipio que no funcione. Pero tú no me estás hablando en serio. Sí, tú no me estás hablando en serio. Este país es una tradición municipal. Los municipalistas cubanos, ya estoy hablando de la gente que estudió en municipio, desde el derecho y desde otras ciencias, pero específicamente desde el derecho, son los municipalistas más importantes del siglo XX en toda América Latina. ¿Y qué tú entiendes por municipio? Porque yo oigo a la gente hablar de municipio. A mí me parece, en el fondo, que la gente no entiende el término municipio, sobre todo porque la gente de mi generación, la gente de las generaciones anteriores, el sentimiento de municipalidad se ha perdido también porque se ha perdido el sentimiento de prosperidad local, ¿no? La capacidad que tenía la gente de impulsar localmente el desarrollo, la capacidad que tenía la gente de participar. Sí. Eso se ha perdido completamente, y hoy hablarle a la gente de municipio o hablarle a la gente incluso... La gente se ha confundido con los términos localía y municipio porque se ha manejado indistintamente que la sociedad local era lo mismo la provincia que exacto, el municipio. También lo local era la provincia, por ejemplo. Se ha perdido un poco la... Hasta la constitución anterior. Efectivamente, hasta en la constitución del 76. Uh-huh. Pero la pregunta mía es, ¿qué entiendes tú por municipio y qué se le pudiera decir a la gente que es un municipio para que la gente entendiera de qué estamos hablando? Te podría decir que el municipio, una manera fácil de decirlo y corta, es la micro república. Todo lo que la república es, tiene que ser a nivel municipal. Y te lo podemos decir, lo decimos al revés, como lo decía mi profesor, o lo dice mi profesor Giovanni Lograno, el gran romanista italiano. La república bien organizada debe ser una federación de municipios. Es decir, la república se compone de municipios federados, ¿no? En el sentido de que debería haber entonces el funcionamiento autónomo municipal, y la unión de todos los municipios es la república. Para que funcione de verdad la idea de que somos parte de una comunidad y de que tenemos forma de cambiar nuestra realidad democráticamente, donde deberíamos hacerlo es en el municipio. El municipio es el lugar donde debería desarrollarse y realizarse la democracia. La democracia para nosotros es algo incomprensible, porque la vemos siempre como un acceso al gran poder político. Y eso es algo que debe lograrse mediante nuestro impacto directo en el municipio. Cuando nosotros cambiamos nuestra realidad cotidiana, nos daremos cuenta que lo otro es menos importante. Y claro, me importará menos si vamos a votar directamente por el presidente cuando nosotros tenemos a nuestro ayuntamiento, alcaldía, municipio, gobierno local, como sea que se llame, a nuestro intendente ahora, el intendente, la intendenta, a la mano, para resolver nuestros problemas cotidianos, ¿no? Y para eso, evidentemente, yo preferiría que tuviéramos un presupuesto participativo, por ejemplo, es decir, que la gente pudiera decidir democráticamente sobre el presupuesto, que el presupuesto no fuera algo que centralmente se decide en un ministerio o en un órgano central del Estado, que hubiera una participación de esa forma, pero que también hubiera una participación popular, que es donde el pueblo es el que sabe dónde poner los recursos, dónde hace falta. En Cuba hemos tenido problemas que se han arrastrado localmente, municipalmente, en un lugar durante 30 años, 40 años, porque no le han preguntado a la gente dónde poner el dinero. La autonomía es una cualidad que puede tener el municipio o no, hay que decirlo así, porque nosotros hemos tenido mucho más tiempo municipio no autónomo que municipio autónomo. Municipio autónomo es algo que es una experiencia religiosa, hubiera dicho él.
el cantante. Porque nosotros no sabemos exactamente todavía qué cosa es eso. Ahora, cuando nuestra constitución ahora deja una puerta abierta, una de las puertas más interesantes que abre la constitución, como la de los derechos humanos, como la del Estado de Derecho, como la de la protección judicial de los derechos humanos, como el tema de la protección específica de otros grupos de minorías en el país, como la pluralidad de familias, es el tema de la autonomía municipal. Vamos a tener un municipio autónomo. Es una propuesta constitucional. No se puede decir otra cosa que una propuesta constitucional. Porque hace falta una ley de municipio. Hace falta ver cómo va a lidiar el municipio con la provincia. La asamblea provincial ha desaparecido. Hay menos democracia a nivel provincial en el país. Porque los gobernadores provinciales no van a ser electos. Los intendentes municipales no son electos. Entonces, la autonomía municipal ahora mismo para mí es una enorme interrogación. Está entre interrogaciones. Y ojalá funcionara, porque yo creo que es algo que puede cambiar nuestra vida de ahora para mañana. Si hay algo que puede cambiar nuestra vida cotidiana rápidamente, es que nosotros podamos decidir cómo cambiar nuestra realidad. Y eso se hace en el municipio. La calidad del pan, arreglar las calles, hacer un parque en la esquina, 30 años sin que haya un lugar aquí con sombra, impedir que corten los árboles. Eso lo tiene que hacer el municipio, Eloy. Vamos, que ahorita nos cogen en cana nosotros, nada más que hasta las paredes y los helechos.